personas que se han dado cita el día de hoy a este intercambio de experiencias y lecciones aprendidas para el fortalecimiento productivo y promoción de exportaciones de café y cacao, Panamá 2022. Este espacio ha sido motivado por el interés del gobierno panameño para impulsar la sostenibilidad ambiental y desarrollo socioproductivo territorial a partir del sector café y cacao, debido al creciente potencial de estos rubros para posicionarse en mercados internacionales. Pero tenemos a FAO, a FIDA, a PNUD y a OIT, todas agencias de Naciones Unidas que están brindando asistencia técnica para contribuir en el logro de los resultados que buscan una activación más fuerte en el sector de la economía, tanto en lo que sería la reactivación ahora como producto y acción importante en respuesta al impacto de la pandemia COVID, así como en ámbitos de protección de empleo para generar condiciones necesarias para las MIPYMES. Dizia anteriormente, não? Usando outra vez essa frase do ministro Valderrama, que estamos em movimento, estamos trabalhando, não? A crise é brutal, não vou me alongar em todos os aspectos da crise, temos muitas publicações que mostram que a coisa vai piorar, infelizmente. Por que café e cacau? Não? Esse esforço de Panamá, desse liderazgo do ministro Valderrama, de como reconstruir sistema agroalimentar nacional. E café e cacau é isso, tem uma base produtiva com agricultor familiar, muitas comunidades indígenas, não? Que permite, não, nessa que queremos aprender agora aqui, sobretudo com os internacionais, temos oficina o primeiro evento em fevereiro, mas doméstico, interno. Vimos o problema de produção, produtividade, estava, setor primário, veio aqui representante de Palo Alto, que é café muito importante nesse sistema, Café Branco aqui de Panamá, conversando com o setor privado. Aprendemos que podemos apontar para o mercado internacional, como salir afuera, essa cadena poderá arrastar, poderá incluir, não? E o tema ambiental também, não? Então, aqui com a nossa literatura dos fontes ambientais, sabe, café, cacau, agroforesta, banano, essa potência de panameia, guatemalteca, centro-americana, captura muito carbono. Então, uma equação mágica de inclusão socioeconômica por projetos ambientais, não? E queremos fortalecer, sobretudo, o mercado arrastando e financiando todo esse desarrollo, não? Y en este caso, si bien es un ámbito acotado a estos sectores de café y de cacao, pero suponen una importancia enorme y vital para los países de Centroamérica y de Sudamérica, y muy especialmente, y este es el mandato de nuestra organización de FIDA, basándose en las poblaciones rurales, en aquellas familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social, económica, ambiental, como parte del mandato de FIDA dentro del sistema de Naciones Unidas. Y es por eso que estamos acompañando a las instituciones panameñas, a la cabeza el MIDA, en el marco de un programa conjunto interagencial con FAO, también con los colegas del PNUD, de OIT, bajo el liderazgo de la Oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas, para promover estos intercambios de experiencias para analizar cuáles de estas experiencias pueden ser adaptables y promovidas en el contexto panameño. Esta es un faro de esperanza, de decir, sí podemos enfrentar esta crisis unidos, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios de producción. El serio problema y el virus más grave que tiene este planeta y la pandemia más grave se llama pobreza. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo por encontrar los recursos, las mentes, la creatividad, la sabiduría y la fuerza para atacar ese grave flagelo. Dejémonos de exportar commodities, creemos valor agregado, mandamos un producto con un precio y nos devuelven con 3, 4, 5, 10 veces el valor con que nosotros lo exportamos. Que tenemos una tremenda potencialidad y, como se ha dicho aquí, es un producto que permea a los sectores más pobres del sector agropecuario. Y productos como el café y cacao, que tienen una ventaja tremenda y son financiados por la Unión Europea y los demás fondos verdes, porque son apoyo al cambio climático en los problemas agroforestales y silvopastoriles. Los países de la región no son la competencia está fuera de esta región, y creo que esa es una de las cosas muy importantes que se tiene que pensar dentro de los productores, porque somos productores únicos de calidad dentro de la parte de la región, así que sumados en cada uno de esos vamos a tener una ventaja diferencial adicional a la que ya tiene la calidad de los productos que producimos. Los ministros de Ambiente siempre han estado muy de la mano con la agricultura durante estos últimos años. De hecho, tuvimos el honor de tener como invitado al ministro Valderrama el año pasado en Glasgow, en la Convención de Cambio Climático, y luego de eso se generó que aquí en Panamá, en el mes de febrero, hiciéramos un consejo inédito. Por primera vez se reunieron los dos consejos, tanto de Ambiente como de Agricultura, en el marco de la presidencia pro tempore de Panamá, lo que ha marcado un hito en el sistema de integración. Y es un poco el mensaje de que agricultura y ambiente no son enemigos, debemos trabajar juntos. Y en el tema de exportación, ya sabemos que, por ejemplo, la Unión Europea está planteando sellos verdes como requerimiento. Yo quizás no sé la parte técnica, pero Don Omar lo puede explicar mejor, que en el futuro se van a necesitar para poder llevar nuestros productos de la región a ese gran mercado. Entonces es necesario que trabajemos de manera conjunta, no podemos estar separados. Nosotros hemos trabajado mucho en el desarrollo de estas herramientas para darle un valor agregado, y estas innovaciones pues es únicamente ir haciendo mejor las cosas, ir agregando valor, ir desarrollando nuevas tecnologías, y pues que esto nos permita generar ese valor agregado a la cadena de valor, tener todo el tema de trazabilidad y poder generar desarrollo en las familias de caficultores. Los desafíos más importantes tienen que ver con la inestabilidad del mercado internacional. Es impresionante cómo la incertidumbre se marca día a día, está en nuestro en nuestro vivir, porque de repente el mercado sube y sin circunstancia alguna nada más baja. Entonces el tema de competitividad es un desafío muy grande a nivel de los que estamos en la industria de café. Por otro lado, el tema de costos de producción, un tema cada vez más difícil por todos estos temas ligados a la guerra, que ha incrementado sustancialmente los costos de producción en términos generales, tanto a nivel de insumos, fertilizantes, y igual el combustible, que es la herramienta principal con la cual se mueven nuestros productores. Nosotros en nuestro sistema siempre va a 624 plantas, nosotros no hacemos monocultivo, 624 plantas, 4×4. Creo que es importante para el desarrollo de la cadena productiva del cacao, en general, apuntar a varios aspectos. En este caso, el primero, la parte organizativa, fortalecer el sistema organizativo de los pequeños productores es fundamental. La segunda, generar una fuente de calidad de este producto en cada uno de los eslabones de la cadena, con infraestructura, pero también con un mercado que le posibilite llegar a tener precios importantes. Y como tercer punto, creo que es fundamental desarrollar un capital operativo que le permita dinamizar la comercialización tanto a nivel interno como a nivel externo. Se impulsa a mujeres a que tomen conciencia de tener esa iniciativa de poder contribuir en el rubro de cacao, ya que ayuda a contribuir en el alimento y para así generar también económicamente a su familia, y muchos desafíos que se ve hoy en día que puede contribuir a cada uno de ellas. Es por eso que es la importancia de las mujeres en este rubro para sostener la familia. Uno, el tema de inversión en certificaciones, o sea, para aprovechar mercados nichos es obligatorio el tema de certificaciones ambientales, sociales, de trazabilidad. Se debe invertir en certificaciones. Un segundo tema clave es el tema de posicionamiento, darle valor agregado centroamericano, una marca, una denominación de origen, una indicación geográfica, algo que distinga al mercado al que el cacao es centroamericano y pues le dé valor agregado. ¿Esto por qué? Porque competidores fuera del área pues no tienen los beneficios sociales que tiene aquí en la producción centroamericana, entonces creemos que es un valor agregado que podríamos tener. Y el tercer valor agregado es trabajar conjunto. O sea, necesitamos trabajar en conjunto porque ningún país en este momento tiene un volumen interesante para un mercado como Estados Unidos o Unión Europea. Por lo tanto, ellos, cuando nosotros pudimos hablar con ellos, nos pedían que ocupaban pues una calidad estándar y un flujo mínimo de productos para poder venderles a ellos. Esto solo se logra pues trabajando en conjunto, y para trabajar en conjunto tenemos que empezar a trabajar estándares regionales, tanto en la producción como en el secado, el fermentado y todo el tratado post cosecha, para lograr esta calidad y tener volúmenes estándares en la región. Panamá se ofrece como un sitio con ciertas características que tal vez no están presentes en otros países de la región y que efectivamente hacen una oferta muy complementaria, ¿no? Que es esa plataforma logística que ofrece nuestro país y que tiene muchas áreas que no están presentes en otros países de Centroamérica, pero que pueden servir a esa producción centroamericana para que llegue a los mercados tanto regionales como internacionales. Para producir con valor agregado estos productos orgánicos y fertilizados. tenemos 624 plantas 4×4. Nosotros le incluimos forestales a una caja a largo plazo.